Hola, hola, hola. Vamos a trabajar un ratito para terminar nuestro proyecto. Hola, hola, ¿cuántos vamos? Vamos a ver cuántas nos se juntan. Hola Sofía, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí, hermosas. Bueno, vamos a adelantar un poquito de todo lo que llevamos hecho. Hola Yadira, amiga, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Vamos a avanzar un poquitín. Ayer nos quedamos en la carita. Vamos a terminarlo. Ahora voy a cortar un corazón. Bueno, somos bien poquitas, pero quiero avanzar un poquito porque para poder hacer otro pendiente que tengo. Sí, amiga, es que ya ve, el video sí es largo y vamos a trabajar un rato. ¿Sale? Les voy a bajar para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Les voy a bajar, aunque sea dos, pero dos estamos aquí. Ok. Ya tenía yo lo que es la cara de Mickey. No le había yo puesto lo que viene siendo los puntitos de sus ojos. Vamos a colocárselos. Con este. Voy a tomar mi pintura blanca. Y le voy a hacer la bolita de sus ojos hacia este lado. Y el otro hacia este lado. Esto. Vamos a hacerle su boquita aquí en esta parte con una pintura de acrílica en color negro y lo vamos a marcar desde acá, en la parte de su cachetito. De acá hacia acá. Entonces él aquí tiene como que unas curvitas de cada lado y en la parte de acá abajo viene como lo que viene siendo su mentón. Entonces le vamos a hacer un pequeño, desde aquí le vamos a ir agarrando su boquita y lo vamos a rellenar en color negro. Acabo de salir del trabajo y vine rapidito para que
para poder conectarme. ¿Está? ¿Vieron? Súper fácil. Vamos a esperar que seque. Y mientras seca, vamos a tomar un poquitín. Vamos a tomar el foamy en color rojo y le vamos a hacer un corazón. Voy a limpiar mi pincel porque si no le hemos hecho perder, perdón. Voy a cortar aquí mientras esté seca. Lo mismo hago en esta partecita, corto el corazón. Gracias, Yadira, qué bueno que tengas muchísimas ganas de trabajar. ¿Está? Tenemos el corazón, aquí está. Lo que vamos a hacer es que este lo vamos a pegar en la base de nuestra caja y encima vamos a colocar a Mickey así. ¿Sale? Solo les voy a esperar que seque para colocarle su lengüita que va aquí, es en color rosado. Mientras vamos a pegar esta, vamos a pegar el corazoncito y lo vamos a pegar aquí en el centro, acá va a ir. Lo podemos poner en esta posición. Voy a poner a calentar mi pistola. Perdón si a veces, o sea, no les aviso que me conecto. Pero es que mi horario laboral es muy pesado y a veces no me dan tiempo de salir temprano. Hola Reinita, amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sale? Ya tenemos esta partecita así. Vamos a esperar que caliente mi pistola para poder colocarlo. Voy a necesitar un alambrito. Eso no está. No viene todavía. Y le voy a dejar un espacio así grande y lo voy a colocar así abajo. Me va a ir así y voy a necesitar dos pedacitos. Esto es alambre normal, alambre. Buenas noches, Marlene. Hola, Lupita. Buenas noches. Es alambre, solo alambre, alambre, alambre. Esto se lo vamos a hacer por consejo de una de mis administradoras. Es Ali Ábalos. Ella se le ocurrió una idea y vamos a trabajar con este. ¿Sale? Ya que lo tengamos así, ya tengo estas dos partes que van a ir en la base. Estoy esperando que seque la boquita y es lo que va a ir acá. Entonces vamos a hacer la otra partecita que está aquí, que sería esta donde van las notitas. Vamos a hacer este y les voy a enseñar cómo lo saqué. Para hacer esa parte, igual tomé lo que viene siendo un pedacito de foamy. Vamos a ocupar este dorado. Voy a hacerle unos cortes a esta cartulina. Hola Laus, ¿cómo estás, amiga? Perdón si a veces no les aviso, pero como les comentaba, a veces salgo del trabajo así de improviso y hay que pues ni modo, tengo que acoplarme a los horarios que me marque mi jefe. Tengo voy a sacar una tijerita.
reinita. Yo tengo esta tijerita que yo la compré ahí donde venden las de la tienda roja. Ahí la compré y está muy buena. La verdad a mí sí me sirve mucho. Y voy a cortar todo alrededor. Voy a medirla primero. Me queda aquí. Buenas noches, Casey. Voy a cortar todas mis orillitas de este foamy. Me va a quedar con olancitos así. Y eso voy a hacer en todo alrededor de este cuadrito. Ahorita les digo la medida de este. Vean, me quedan las orillitas, son olancitos aquí, y se lo voy a colocar aquí, enfrente de este dorado. Acá se lo voy a colocar, y voy a agarrar, Lucecita, buenas noches. Ya una vez que caliente mi pistola, aquí tengo los demás moldes. Voy a pegar esta parte aquí, pero voy a buscar mi cinta, permítanme. De esta cinta es como de Mickey, pues puras bolitas. Saluditos, Yuka, hasta Colombia, amiga. Saludos. Y voy a tomar, ahorita les digo cuánto mide. El que voy a hacer va a ser este, mira. Voy a hacer este. Este de aquí. Este sirve para que puedan poner fotitos acá. Yo no le pongo fotos porque yo no, pues no tengo muchas. Pero si abren este, aquí ustedes pueden ponerle fotos a esta partecita, ¿sale? Y va aquí así, lo pegamos. Entonces, ahorita le busco un pedacito. Todavía, amiga, cuando terminemos la caja, ya les voy a dar fecha. No les puedo dar fecha si no la hemos terminado. Voy a buscar otra cinta, perdón.
Me perdió una cosita que le coloco al esto. Perdón, perdón que las deje, pero es que yo ando corriendo siempre porque el trabajo salgo rapidito y vengo para acá. Pero no me encuentro. Es que tenía una cinta que le coloco a este, a esta cosita. No la encuentro. Es que cuando uno anda buscando las cosas, no aparecen. Pero las dejas de buscar y está aparecen todas. No, no está. Bueno, lo voy a buscar a ver. Hola, buenas noches, perdón. Tengo este, vamos a pegarlo ya. Voy a tomar la carita y voy a pegar aquí en esta parte. Le voy a poner el silicón. Y voy a pegar. Me voy a fijar que quede exactamente en el centro. Así. Y voy a tomar una pintura en color rosa. Y mi pinta puntos. Y le voy a hacer como su lengüita. En la parte rosadita aquí. Lo pongo momentáneamente de este lado y vamos a trabajar otra vez con esto de aquí. Lo voy a pegar en el centro, pero solo en esta parte le voy a colocar el silicón, en los lados no, porque ahí vamos a trabajar, le vamos a colocar otras cosas. Tengo esta parte y voy a hacer unos pequeños cortes. Ustedes, si tienen cartulina blanca, pueden ocupar la cartulina blanca. Yo voy a ocupar hojas blancas. Y ahorita les digo de qué medio. En esta hoja blanca lo que voy a realizar, voy a hacer un stem. Lo voy a cortar y las voy a ir doblando para hacer como un librito. Donde yo pueda poner las fotos. Voy a ir pegando igual con lo que con el pegamento, porque con el silicón se desbarata. Voy a ir uniendo mi tira, que tiene un ancho de 6.5. Lo pueden hacer de 6 o de 7 de ancho. Y el largo, pues el largo que ustedes deseen para las fotos que ustedes quieran. Porque yo les puedo decir que pues corto, pero si ustedes quieren poner muchas fotos,
les va a hacer un poquito más largo lo que le van a poner. Voy a tomar un poquitito de pegamento blanco. Y voy a ir colocando en la orilla. Buenas noches, Viviana. Coloco la tercera hoja. Esta es una hoja blanca que yo hice en tres partes para poder sacar este que voy a hacer. El largo es el que ustedes quieran. El largo del mío tiene, a ver, tiene 82 centímetros, pero si ustedes lo quieren hacer de 50 también lo pueden hacer. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir midiendo la parte que tengo aquí, que va a ser donde esto va a ir en un cuadrito. Entonces voy a medir menos para poder centrarlo y voy a hacer como cuando hacíamos en la escuela de los acordeones, un acordeón de papelito que va como un abanico. Voy doblando y así hasta terminar con todo el papelito que tengo. Vamos a ir pegando o doblando, no lo pegamos, solo lo vamos a ir doblando. Y si nos sobró esta partecita, lo vamos a cortar. Esta, la parte de abajo, es la que vamos a pegar aquí. Y vamos a empezar a ver si se ven las orillas que están doradas. O si le cortamos un poquitito. Yo creo que le voy a cortar un poquitito. Así me debe de quedar para que esté en el centro. Y ya en esta parte yo le puedo colocar fotos, le puedo colocar imágenes, para, bueno, del cliente, el que se lo vayan a hacer, se lo pueden colocar. Yo compré unas tarjetitas para colocarle. Okay, ya teniéndolo de esta forma, tomamos entre este y acá el papel y el foamy, le vamos a colocar el pegamento blanco, porque si le colocamos foamy se va a despegar porque es papel o cartulina, también se usa el pegamento blanco. ¿Sale? Empezamos a acomodarlo y le vamos a presionar tantito. Hay otra tira que tengo por acá, que sería como de esta, que sí, también se la podemos poner de acá a aquí y la podemos amarrar, como haciendo un nudito aquí. Creo que eso vamos a hacer. Permítanme. Acá atrás sí lo vamos a ponerle con lo que es este, en el silicón. Vamos a medir este a la mitad. Y lo vamos a pegar aquí. Les iba a poner esta cinta, pero no encontré
el contactel. Pero si lo quieren hacer con esta, es el mismo procedimiento. Buenas noches, reinita. Es el mismo procedimiento. Entonces le voy a colocar el silicón aquí. Y coloco esta cinta. Le voy a dar un tiempo para que seque. Viviana, buenas noches. Y le voy a colocar entonces ya lo que viene siendo el silicón en las orillas para colocarlo ya en la cajita. Y este lo voy a colocar enfrente del corazoncito, aquí. Este le puede servir como un portanotas donde le puedan escribir alguna frase, cartas o ponerle fotos. Entonces yo acá lo voy a amarrar, le voy a hacer un nudito. Es un nudo y acá lo que como está en este, creo que yo le puse un recorte de Mickey Mouse, así queda. Aquí le pueden poner frases, fotos, lo que sea, pero este es igual, de la misma forma. Vamos a hacer este ahora. Vamos a hacer este, ya tenemos dos. Vamos a hacer el otro. Guardo estas y vamos a hacer la que va de este lado. Para eso necesitamos el foamy blanco escarchado que está aquí. Voy a usar este. Le voy a cortar un pedacito. Cortar todas las orillas. Este es el molde que cabe exactamente aquí. Hola Sagitario, buenas noches. Este molde da exactamente en la parte de un costado de la cajita. Y este lo vamos a colocar en esta parte. Así va. Vamos a cortarle un poquitito más. Este es el molde, también se los voy a colocar aquí para que yo se los ponga. Y lleva un pedacito negro y un pedacito rojo. Eso estaba por aquí. Aquí está. Estas dos partes. Okay. Son estas de este es un centímetro y este es medio centímetro. Buenas noches, Betty. Este es un centímetro y medio centímetro. ¿Sale? Lo que vamos a hacer con la medida de la cartulina que les voy a poner para que ustedes usen la tapa, de ahí van a sacar el largo. De ahí se va a sacar el largo porque este va a quedar encima y este acá. Vamos a tomar el silicón y vamos a poner en la orilla de abajo. Primero vamos a colocar el que tenemos en color negro,
Perdón si no les avisé, pero andaba yo corriendo, está mi jefe en tienda y la verdad es un martirio cuando está él. Luego que ya le pegué el negro, le voy a colocar una tira roja arriba. ¿Sale? La tira roja va por arriba. Le vamos a poner el silicón y vamos a colocar el rojo y hacia abajo lo más que se pueda, unir las dos piezas. Ahí está, vean. Dulce, buenas noches, amiga. Nos queda así. Y vuelvo a ver en qué posición la voy a colocar. No va a estar totalmente hacia abajo, sino un poquitito arriba. Y voy a proceder a ponerle el silicón. Y voy a empezar a pegar. Presiono hacia los lados para esparcirlo. Y ahora les corté estos unos moldecitos con las caritas de Mickey Mouse y Mimi para ponerlo acá. Y este lo vamos a hacer con el foamy escarchado. ¿Cómo estás, dulcecita? Vamos a cortar dos piezas. Para colocarles a ustedes ahí. La cabecita más pequeña es Mimi y el que está más grandecito es Mickey. Cortamos todo el alrededor del moldecito. Y nos va a quedar así. Vamos a cortar la otra pieza. Sin que se les mueva el molde, sujétenlo para que no quede más cabezón y más grande. Ahí está. Tenemos los dos. Lo que voy a realizar, lo voy a colocar un momentito. Esto voy a guardar, son los moldes. En la plancha. Lo vamos a colocar en la plancha para que tenga un poquito de, se abombe, por un decir así, los términos de las fofucheras, para que se abombe. Y vamos a tomar una cintita de estas, un pedacito para hacer el lacito. Cuando trabajen con cintas, tomen un encendedor para poder quemar la orilla de la cinta y que no se desbarate. Déjame ver, busco mi encendedor, que todo pierdo yo. Aquí está. Aquí en esta parte vamos a hacerle muy leve y del otro lado.
para que no se desbarate. Y luego lo que voy a hacer, voy a hacerlo más pequeñito para hacer su lacito. Creo que está muy grande, tengo que llevar su cabecita. A ver, este es este y este es por acá. Es este. Ya está. Y le voy a cortar una pequeña tira para ponerle en el centro. Y voy a estirar. Perdón por no haberles avisado que ya me iba a conectar, pero es que ando ahí en las prisas con el jefe y todo. Y es un caos que esté mi jefe en el trabajo. Porque no nos deja hacer nada. Entonces sí sufro cuando está mi jefe en tienda, bastante. Lo voy a pegar en el centro, le voy a ir haciendo pequeños pliegues. Y le voy a poner silicón en el centro. No le puedo poner el pegamento instantáneo porque como es tela, lo come. O si lo, por un decir así, lo quema cuando se lo pone. Cada vez que viene mi jefe, todos salen corriendo. Entonces, el estrés o el caos total. Si lo quieren hacer con foamy, también lo pueden hacer con foamy. Voy a poner las caritas a calentar. Y ya una vez que hayan abombado, las voy a retirar. Las retiro. Dejo que enfríen tantito. Y yo tengo de estos corazoncitos, miren. Les voy a colocar unos alrededor, pero ya no tengo rojo. Así que le voy a colocar, no sé, este fucsia o este amarillo. Ya ustedes, si quieren colocarle otra cosa. Ay, sí, Angie, la verdad ya sabes, es que me gusta ser muy detallista. Muy, muy detallista con mis cosas. Vamos a colocar este aquí. En teoría, esta imagen la vi en Pinterest. No se la pirateé a nadie, ahí estaba. Y me gustó, la verdad, cómo está. Se supone que se están dando como que un besito. ¿Sale? Entonces. En teoría se están besando los muñequitos. Y le vamos a poner aquí su lacito, porque se supone que es mini. ¿Sale? Nada más agua si se queman. ¿Ya está? Gracias, Lupita. Gracias, Angie. La verdad, soy muy detallista, ya saben. Ya que tenga este así, vamos a colocarle estos. Bueno, en blanco creo que no se va a ver. Le voy a colocar las amarillas. Vamos a colocarle las amarillas. Tira por aquí.
Debe de llevar rojas, pero yo ya no tengo rojas. ¿Sale? Yo creo que con esas tres. Ponerlo en el anime por aquí. Ahí está. Vean, ya hicimos. Ahí está. Una, dos, tres. Nos falta este espacio. Me falta este espacio. Y acá yo compré muchas cosas porque yo soy de comprar siempre cosas y cosas y cosas. Para que no se vea así, le voy a poner estos corazoncitos. Pero ya ustedes le pueden poner fotos si le quieren poner fotos. ¿Vale? Le voy a poner uno acá. Y este otro lo voy a poner acá, por aquí. Y amarro. Le pueden hacer la carta. Tengo estas dos partes y va así, ¿sale? Vamos a hacer la última partecita. Ya llevamos esta una. Aquí va la dos. Y esta de aquí, la 3. Ya le pusimos acá. Al medio le pueden poner fotos o lo que ustedes gusten. Vamos a hacer esta de aquí. En la de aquí le vamos a hacer como unos sobrecitos. Estas vendrían siendo unos sobrecitos para unas cartitas. Voy a arrimar esta mientras. Y vamos a hacerlas. Le pueden cortar cuatro cartitas o dos o las que ustedes consideren. Nada más déjenme ver con qué color lo hacemos. Creo que con la hoja blanca. Voy a cortar estas. Este también se los voy a colocar ahí. Vamos a ponerle cuatro. Sé que están ansiosas por trabajarlo y por hacerlo, sí lo sé. Denme chance, solamente que ya ven que salgo tarde del trabajo y ando con los pendientes, entonces no sean malas, denme chance. ¿Sale? Entonces, ahorita sí tengo chamba en el trabajo, está mi jefe y pues ni cómo ni dormirme tarde porque si me estoy durmiendo en el trabajo, oh, se me echa, se me arma. Llevamos dos sobres y nos falta uno. O sea, sí se les va a quedar los moldes por el tiempo, no se preocupen, les voy a dar un poquito más de tiempo. No tenía pensado que llegara mi jefe esta semana, porque la verdad, estresa mucho mi jefe. Ahí está la otra y una más. A estas, ¿qué les vamos a hacer? Las vamos a estar doblando como si fuera una cartita cuando llega el cartero a hacernos a darnos carta de la persona que amamos, ¿verdad? Aunque eso ya no se usa ahorita, puro WhatsAppazo. Ahí está, y nos va a quedar así. Ahí está, una pequeña cartita, sobrecito. Vamos a doblarlas todas. ¿Cómo le hago yo? Nada más voy a doblar este extremo, lo voy a unir acá en estas dos puntas. Doblo aquí. Presiono hacia abajo y vuelvo a jalar acá.
Así lo tengo. ¿Sale? Ahí está la tapita. Voy a volver a hacer lo mismo, el mismo procedimiento en todas las cartitas o los sobrecitos. Y voy a agarrar un pequeño palillo. ¿Está? O brocheta, lo que tengan, y le voy a poner pegamento en la orillita. Ya está. Si es de mucho trabajo, hermosa, sí, pero va a valer la pena. Ya lo tengo así. Voy a tomar un palillito. A ver dónde andan mis palillos. Tomo un palillo y voy a tomar el pegamento y voy a pegar solo la orillita para que no me vaya a quedar el espacio para que pueda meter y sacar. Ahorita les voy a mostrar qué. Este ya lo pegué, vamos a pegar las otras cuatro. Pego estas otras. Hola Ali, ¿cómo estás? Y me falta una más. Aquí está. Ya tengo mis cuatro cartas. Voy a agarrar mi perforadora. Está de corazoncito. Y voy a sacar cuatro corazones. Tengo estos cuatro y aquí en estos voy a tomar un lapicero y también le puedo hacer algunas frases o algo que le quiera decir a la personita. Por ejemplo, lo mismo, ¿no? Eres mi todo. Así muy cursi, muy cursi, ¿eh? Te amo. O esa frase de alguna sobrenombre que tenga, no sé. En inglés, I love you. ¿Sale? Ahí está, I love you. Acá le puedo poner me encantas. ¿Sale? Ya que las tenga yo de esta forma, las voy a doblar hacia la mitad exactamente y la voy a meter en el sobrecito. O puedo meterlo igual completo, vean, y a dejar una partecita del corazón hacia afuera. O sea, la creatividad es de ustedes. Hola Chío, ¿cómo estás, amiga? O sea, si quieren meterlo todo, pueden meter todo el corazón también. Y también se cierra, no pasa nada. Como ustedes crean acomodarlo, la creatividad es de ustedes.
y voy a meter. Voy a tomar mi basecita y voy a tomar un pedacito de foamy rojo. Voy a tomar este pedacito y vuelvo a tomar nuevamente el molde rosadito de este que me cabe aquí. Y le voy a cortar un pedacito. Vuelvo a cortar mis orillitas. Y este lo voy a pegar acá. Y lo voy a pegar con silicón. Voy midiendo y pego. Que no quede en la orilla hacia abajo. Hasta. En el otro, lo que le puse letras. Pueden ustedes ponerle letras. Le hice letras y se las pegué, pero solo le hice dos sobrecitos. En este le hice más y las vamos a ir colocando. Hacia acá. Y la otra creo que va a ir así. Porque no me cabe casi esta. Está, esas son las cartitas. Está. Aquí en esta pueden ponerle igual un corazoncito. Yo voy a seguir con mis corazones. Ya ven que es del amor y la amistad, entonces. Pues sus corazones. Ahí están las tapitas para que se vean las tapas. Le coloqué un corazoncito de piedrita, una piedrita de corazón. Ya estoy terminando, casi ya vamos terminando. Y este ahorita lo voy a pegar, nomás déjenme le voy a... Es que ando corriendo. Puse la boquita y se manchó y que lo moví. Buenas noches, Elizabeth. No te preocupes, amiga, no avisé que me iba a conectar, no te preocupes. Ya lo corregí. Vamos a hacer tomar un alambrito. Este es un alambrito. Yo ahorita les voy a hacer la medida porque esta no la saqué. Esta es una idea de Ali Ábalos. Con ella ya se le prendió el foquito.
Vamos a ver el cierre de nuestra cajita. Vamos a ponerlo por mientras. ¿Sale? Y ahorita le vemos. Nos faltan los botoncitos de aquí. Y pegarle a este. Espérenme, les voy a cortar unos círculos amarillos. Con este amarillo lo voy a cortar. Vamos a ponerle 4. Salió volando. Muy bien, amiga, qué bueno que ya estás con nosotros. Okay, estos van a ser sus botoncitos. Estos van a ser los botones. Vamos a ver dónde se fue el locker. No me acuerdo dónde puse, ¿no? Este es el molde para ustedes y voy a calentarlos, voy a darles un poquitín de calor a las 4 piezas para pegarlas. Voy a ocupar este alambre, no sé qué medida sea, la verdad ignoro qué medida sea porque porque no, nada más le llegué a la ferretería y pedí, me da alambre y me dieron esto. Voy a desenrollar toda esta parte. Y ahorita les digo cuánto vamos a ocupar. Este alambre mide
54 centímetros, mide 54. Mi pinza ya se trabó con el alambre. Voy a tomar un, puede ser un plumón, puede ser una brocha, un plumón, una brocha. Vamos a hacerlo con la brocha. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente: voy a agarrar el alambre y voy a presionar dos dedos y con mi pinza presiono aquí y le voy a ir dando vuelta. La primera vuelta que le voy a dar la voy a realizar con la pinza y lo voy a detener porque si está tiene que estar un poquito grueso este alambre. Y voy a ir deteniendo para darle vueltas aquí. Voy a ir dándole vueltas, vueltas, hasta que me quede dos dedos en la parte de arriba. Ya que yo lo tenga así, voy a presionar todo hacia abajo, apretarlo los ambos lados y me va a quedar como un pequeño resorte que vendría siendo esta parte. Esto va a ser un pequeño resortito. Y voy abriendo con cuidado para no deformarlo. Con cuidado voy estirando. Voy a hacer lo mismo con esta otra parte. Este es un pequeño experimento que a ver si cómo sale. Presiono con mis dos dedos el alambre. Y en la primera vuelta lo voy a hacer con la pinza. Porque si está durita. Pongo la pinza. Presiono el alambre y le doy vuelta. ¿Sale? Ya una vez que ya le di vuelta, voy a detener el alambre otra vez de este lado y voy girando. Aguas que no se vayan a pinchar. Vas girando y vas apretando todo el resto del alambre. Ya que te haya quedado así, giras y presionas. Te va a quedar como un resortito y vas estirando. En esta parte de aquí le vamos a hacer lo mismo que le hicimos al otro resorte del corazón. Le vamos a poner un pedacito de foamy aquí y en este lado le vamos a colocar unas manitas. Hago lo mismo con el otro fierrito, lo voy a doblar. Y acá van las manitas. Voy a
tomar un pedacito de foamy blanco. Y voy a tomar una tijerita. Sacar las manitas de Mickey. Tiene él como cuatro manitos, los deditos son como cuatro deditos que tiene, pero me lo busco aquí. No se desesperen. Hasta aquí. Vamos a ver si me sale, ¿verdad? Porque pues digo, cuando no quieres que te marquen, te marcan. Tenemos esos deditos así y viene como que una manita hacia acá. A ver si me sale, porque a veces anda medio. Las otras no son de las de aquí. Cortamos. Es que eso de los dedos. Voy a buscar el otro que saqué porque no me acuerdo dónde lo dejé.
Sí, están por acá. Perdón, es que todo dejo fuera de su lugar, por eso cuando lo ando buscando nomás no lo encuentro. Vamos a colocar estas. Lo voy a poner a calentar. Es que a mí todo se me pierde y cuando ando así, la verdad no me concentro. Ando ahí toda estresada. Y con el estrés, imagínense. Estoy llegando a mi casa, no he almorzado, no he limpiado, todo está desordenado. El jefe me estresa. Ok, vamos a calentar. Y vamos a colocarlo. Cuando ustedes vayan a tener un jefe también, creo que las va a estresar. Yo creo que el marido las estresa. Ya voy a tener novio y también me estresará. Las veo muy calladas, muy, muy calladas. Eso me preocupa. Hacer el otro. Ahí está. Esto es lo que yo le voy a pegar a este alambre. Sí, ¿verdad? Que el marido te estresa más. Así me va a quedar, vean, la manita en el alambre, aquí. Le voy a cortar un pedacito. Sí, la verdad que sí, el esposo estresa. Yo cuando estaba casada, guay, mi esposo me estresaba muchísimo. Bueno, sigo casada, solo que estoy separada. Ahí está. Lo que voy a hacer es pegar esta manita aquí y esta otra la voy a pegar de este lado. Voy a tomar nuevamente esta termoforma de corazón. Pero esta vez voy a hacer un corazón rojito. Aquí. Y corto otro pedacito ya. Sí te va a quedar, Vero, sí te va a quedar. Vas a ver que sí, es fácil, no te preocupes. Mañana les voy a colocar los moldes para que ustedes lo puedan hacer. ¿Sale? Mañana les voy a colocar moldes, así que mañana en la noche se los voy a colocar y les doy fecha para que puedan entregar. No se desesperen, ¿sale? No se desesperen. Les voy a dar un poquito más de tiempo porque sí es muy, muy complicado. Sí, Rocío. De hecho, estoy juntando mi dinero para que cuando vuelva a llegar en la expo, vaya. Tengo que ir a Mérida a comprarme otras cosas. Gracias, Reinita. Yo cuando vaya a Mérida voy a llevar el dinero porque voy a gastar. Y me gustó, entonces me voy a comprar de este foamy nuevamente. Sí, me encanta este foamy. Lo cuido muchísimo. Ahí está. Ya tenemos las dos piececitas. Y este mismo vamos a ocupar para ponerle
a nuestro alambre y que no se vaya a mover o a correr por ningún lado. ¿Sale? Entonces voy a hacer lo mismo que hice con el otro. Uno primero las dos partecitas. Y después poco a poco voy Hola Mari, ¿cómo estás, amiga? Tomo el pegamento instantáneo y voy colocando en la orilla. Voy haciendo lo mismo. Y hasta aquí. Voy presionando en el centro. Ya cuando yo vaya ahí a medida voy a ir a gastar, a gastar, a gastar. Ahí está. Ya está. Este es un experimento que vamos a hacer a ver cómo nos queda. Le voy a colocar al alambre en esta posición. Lo voy a presionar. No te preocupes, amiga. Puedes hacerlo abombado nada más. Ahorita vamos a hacer un corazón para que vean cómo se va a bombar. Ahorita lo hacemos, no te preocupes. La verdad, cuando yo empecé en esto de las manualidades, no tenía nada. Nada, nada, nada. Nada más tenía como el foamy y las tijeras. Pero poco a poco, cada vez que iba yo haciendo un pedido, voy sacando un poquito para mi material y nuevamente y otro poquito de mi ganancia y lo dividía. No te preocupes, puedes usar otro foamy, el rojo normal o el escarchado, el que tengas. ¿Sale? El chiste es que lo intentes hacer. Pues ya le pegué en la partecita del alambre que doblé. Ya tiene foamy. Va que quedaría así. A esta parte le voy a pegar la mano. Quedaría de esta forma. Y vamos a pegarle la manita. Ya se cayó el alambre. Lo vamos a dejar que seque tantito. Voy a agarrar la otra que se cayó. Vamos a ver si no sale porque es un experimento, ¿eh? Coloco esta manita hacia acá. Este no lo he hecho nunca, pero Ali me dio la idea y sé que va a quedar bien. Solo que sí es un poquito de paciencia para las cosas. ¿Sale? Sí, la verdad, sí, luce mucho las termoformas. Se ve diferente, sí. Pero uno tiene que ir consiguiendo poquito a poco sus cositas. Te digo, amiga, que yo tardé mucho en conseguir mis cosas. En 2 años. Bueno, ya saben que yo trabajo, entonces lo que yo hago en pedidos o así, yo lo voy juntando para poder comprarme mis cosas. Y así poco a poco me fui comprando las mías.
vamos a tomar este, mientras seca esta partecita de aquí, vamos a pegar los botoncitos. Le vamos a pegar dos hacia aquí al frente. Dos botones. Voy a pegar el otro. Así. Vamos a pegar dos acá en la parte de atrás. Del corazón que le pegamos en esta cabecita de Mickey, vamos a abrir nuestra cajita. La abrimos y le vamos a poner aquí en esta parte, le vamos a poner silicón y vamos a colocar nuestra manita así de un lado. Este sería de la de acá. Este sería en este lado. A ver, ¿cómo lo escogemos? Este sería aquí y giramos este. Sí, acá. Vamos a colocarlo así. Lo toco. Sería así. Ándale. Y el otro lo vamos a colocar aquí. Le vamos a colocar el pegamento acá. Y aquí. Y lo vamos a colocar, a ver, en el centro. Así. Y luego vamos a colocar nuestra otra manita. Quedaría así. Vamos a mirarlo de aquí. Ahí está. Tenemos estas dos, ahorita lo vamos a ponerle más silicón. Lo vamos a poner al corazón. Y vamos a pegar. Ahorita vamos a acomodar estas piezas. Acomodarle, vamos a poner aquí un silicón y lo vamos a detener para que seque. Igual en la parte de aquí
Lo tienen que pegar bien, 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 bien esta partecita de acá. Porque las manitas van a ir hacia abajo. Okay, vamos a presionarlo tantito hacia abajo. Okay, ambas manitas. Abrimos este. Lo vamos a pegar aquí. Sus dos manitas. Pues cuando vayamos a cerrar nuestra caja, vamos a aplastar estas. Les quito todo esto. Vamos a esperar que seque. No te llega notificación. Ay, perdona, mi cheque, la verdad. Muy raro este Facebook. Cuando quiere envía y cuando no, no. Presionamos hacia abajo el resortito. Igual de este lado, vamos a presionarlo. Que cuando nosotros lo hagamos así, si abre la caja, salga. ¿Sale? Vamos a hacer la prueba. Aquí en el corazón le pueden escribir te amo, I love you, bebé, lo que ustedes quieran. ¿Dónde está mi tatuaje? Aquí está, vamos a encerrarlo. Presionamos el corazoncito hacia abajo. Y ya cuando lo abrimos, pues sale el corazón, ¿sale? Nada más en esta parte del resorte, sí le voy a colocar un poquito más. Lo voy a presionar más hacia abajo. Ya si ustedes por ahí consiguen resorte, pues lo pueden poner. Yo este lo hice. Este es opcional, si se lo quieren poner, se lo ponen, porque este sí, sí da trabajo, lo que yo acabo de hacer, sí, sí da trabajo, ¿sale? Ahí está, ya queda. Este es uno que hicimos, y este es el otro. Ustedes tienen la opción de elegir si lo quieren de esta forma o lo quieren así. Así está. Me gusta este que tiene sus manitas así. ¿Sale? Lo pueden hacer de esta o de esta forma, como ustedes gusten. Gessie, hola amiga. Como ustedes gusten hacerlo, este tiene cartitas lo mismo que esta, nada más que esta tiene letras aquí. Esta tiene letras, vean. Tiene dos, te quiero, dice. En esta parte es lo mismo, del corazón igual. Y en esta cambiamos la cinta de bolitas por la dorada que está de esta parte.
corazón, Mickey Mouse, ya les enseñé igual a hacerlo, ¿sale? Y las sobrecitos de carta también. Entonces, como ustedes decidan, yo aquí tengo dos modelos. A ver, ¿dónde están otras orejas? Este es con foamy, no es foamy escarchado, este es foamy normal. Y el otro sí es escarchado. Queda así. Y este tiene sus manitas. Ah, ya sé que le voy a cortar. Tiene sus manitas aquí. Y podemos hacerlo de esta forma. Le voy a doblar estas. La que ustedes quieran realizar, la pueden hacer. ¿Está? Tenemos dos opciones. Está en la caja. Y esta es con escarcha y sin escarcha. Sale la que ustedes elijan hacer. El procedimiento es lo mismo para una como para la otra. Los moldes son los mismos, lo único que cambia en una son las manitas. Gracias, Reina, muchísimas gracias. Los moldes, denme chance y se los subo mañana y ya les digo la fecha de entrega, ¿sale? Porque ya ahorita todavía voy a comer, no he cenado, entonces todavía voy a ver qué voy a cenar. ¿Sale? Me dio muchísimo gusto que me acompañen. Les mando muchísimos besos, muchísimos, muchísimos. Y pues vamos a ver cuántos Mickey Mouse o cajitas de Mickey Mouse encontramos por ahí. ¿Sale? Les mando muchos besos, hermosas. Gracias por acompañarme. Y es pues la que ustedes quieran hacer. La que ustedes quieran hacer. Ahí están los dos modelos. Gracias, hermosas, gracias, 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 Lupita, gracias, se les quiere, gracias, Viviana. Ay, así es, Cali, quedó genial. Sí, sé que da mucho trabajo, chicas, pero yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden. Gracias, Miranda. Buenas noches, hermosas. Buenas noches, Vero. Gracias, Lupita. Se les quiere, hermosas, mañana en la tarde les subo sus moldes, ¿sale? Si ven que alguna chica pregunta por los moldes, no sean malas, coméntenle que mañana en la tarde, más tardar mañana ya voy a subir los moldes, ¿sale? Que descansen, hermosas, las quiero, les mando besos.